En el centro de la ciudad de Taxco se dio el banderazo de la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana, en el que se subrayó el respaldo que hizo esta delegación para apoyar a los damnificados del huracán Otis en el puerto de Acapulco, además de que se iniciaron las primeras colectas a favor de la institución en Taxco. El presidente de la delegación en Taxco, Alfonso Figueroa Herzmayer, prácticamente rindió un informe de actividades que ha realizado la Cruz Roja, además de la participación en el tema de la devastación que dejó el huracán Otis en el puerto de Acapulco, en el que se entregaron más de 4.000 toneladas de ayuda para los damnificados. Este año Cruz Roja Mexicana cumple 114 años de trabajo interrumpido en nuestro país. Durante estos años hemos tenido la posibilidad de asistir en eventos históricos de nuestro país, atendiendo a los llamados de auxilio en pandemias y la más reciente del COVID-19, que puso a prueba nuestra fortaleza y espíritu de ayuda. Asimismo, hemos estado presentes en terremotos, huracanes, como es el caso del huracán Otis, que gracias a los ciudadanos en la emergencia de Acapulco pudimos brindar apoyo, logrando repartir casi 4.700 toneladas de ayuda, 16.000 consultas médicas con medicamentos, 235.000 litros de agua y más de 18.000 comidas calientes que se servían diariamente en la ciudad de Acapulco. En el arranque, los jóvenes voluntarios comenzaron a pedir el apoyo a los automovilistas en el centro de la ciudad de Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.